Avui hem tingut un grup d'uns 50 estudiants. Podríem dir que aquesta és una jornada de portes obertes una mica especial, perquè l'hem fet més que el nostre menú, un poquet a la carta. A partir d'això esperem que tot aquell que vulgui vindre al nostre campus no senta cap trava. Qualsevol que vulgui vindre té les portes obertes i només ha de contactar amb nosaltres. Mi nombre es Matías, estudio en el IES-BLSB de Gandía y la visita que hemos hecho hoy a la universidad, bueno, estudio el grado medio de imagen y sonido, y la visita que hemos hecho hoy a la universidad me ha parecido muy interesante, puesto que primero el técnico nos ha enseñado varios conceptos que ya hemos visto cuando hemos estudiado, como el sonido como onda mecánica y cómo se mueve en los medios elásticos. Y me ha gustado mucho cuando nos ha enseñado el osciloscopio, nos ha enseñado las frecuencias del sonido, la respuesta que se produce en un oído, por así decirlo, con las frecuencias más altas, las frecuencias más bajas, el aparato que hemos visto que se encendían las luces dependiendo de la frecuencia, primero los graves y después los agudos. Pues me ha llamado la atención eso de que no podemos captar los sonidos más agudos, al menos los chicos, pero las chicas sí que pueden, y me ha llamado la atención eso. Y después la visita que hemos hecho a las salas, pues la primera, la que estaba acondicionada acústicamente para que no se escuchara ruido de fondo, pues me ha parecido interesante, y lo que había mencionado el técnico de que si estuviéramos ahí solos podríamos escucharnos hasta el latido del corazón, pues impresionante, la verdad. Me hubiera gustado probarlo, pero bueno, para otra ocasión. Pues en cuanto a la exposición que nos ha realizado el director, también me ha parecido interesante que nos informara acerca de los cursos que podemos estudiar, de los grados que podemos estudiar en la universidad, y la verdad que personalmente me llama la atención toda la carrera de imagen y sonido y telecomunicaciones, así que igual en un futuro lo tengo pensado. Yo pensé que es importante que tengamos en cuenta que so imatge, sistemes de telecomunicació, les TIC en general són titulacions d'un futur pròxim, que la previsió que tenim és que en poc temps, en 10 anys, es creen 100.000 llocs de treball.